El hombre es un ser para la muerte. Pero eso se dice con guiones, ¿eh? No es un ser, ya hemos dicho, es ser limitado, Dasein. Este Dasein ahora se limita también, que es un ser para la muerte, todo pegado, ser para la muerte. Porque si no, la palabra es ser y luego añadimos, no, ser para la muerte. Si no, no funciona. ¿Y eso qué significa? Que el ser del hombre, este, está tan limitado por el tiempo y el espacio, que el tiempo y el espacio, en la medida en que crece el hombre, se comprimen. Y llega un momento en que el tiempo y el espacio se reducen a cero. ¿Verdad? Es decir, que el hombre que vive, vive con la muerte puesta. Fíjense. La muerte no es óntico puntual. No sé dónde lo ha cogido la televisión española, pero lo dicen mucho y no sé si saben lo que dicen. Pero esto es de Heidegger. Óntico puntual significa óntico puntual. La muerte no es, no tiene como ser, ontología, óntico, el ser un punto, no es puntual la muerte. ¿Cómo no es puntual? No, la muerte no es un punto. Es decir, yo ahora vivo. Pero llegará un día que, ¡pim!, me muero. No, eso no es así. La muerte no es óntico puntual, la muerte es lineal. Es decir, la muerte no es un accidente, ¿ven?, sino un concomitante. La llevamos puesta. No es que vamos viviendo y en un momento dado la encontramos, como el viejo de la muerte, de Esopo. No es que vamos por la vida todos felices, cantando y silbando, y luego tapamos el esperpento. Esto sería óntico puntual. No, la llevamos puesta. Apenas nacemos, morimos. Ya lo sabía Calderón, ¿no? Cuna y sepulcro en un botón hallaron. Cuna y sepulcro en el mismo botón. Ahí estamos. Nacemos para morir. Sainz un todo, nacemos para morir. Esto es lo que por aquí y por la Iglesia Católica Española tuvo malas resonancias. Hombre, es una visión del hombre. ¿Qué? ¿Visión qué? Lo más acertado que se puede decir es que es una visión cristiana. La vida es tan para la muerte, claro que eso hay que explicarlo, es tan para la muerte, que la vida sin la muerte, para un hombre que lo es de verdad, se hace intolerable. ¿Cómo? Sí. San Pablo, cupio disolvi, me quiero morir. De una señorita de Ávila que decía, es que me muero porque no me muero. Peor todavía. Y no eran los tontos, son precisamente los conspicuos de la humanidad los que van diciendo. Una vida sin la muerte, primero no la conocemos, no existe. Es que en segundo lugar sería insoportable. Ahora vamos a ver por qué. Es decir, que la vida nace con la muerte. Claro, como la vida es una vida mortal, la vida que se muere, para que nazca la vida que no se muere. Es decir, encima de este peldaño está el existir, que es el hombre. Igual, hombre, solamente el hombre existe porque es el único, por encima de esto, que es capaz de construirse, tiene el deber de construirse a sí mismo a través de las circunstancias. A Heidegger le decía, si analizamos lo que se llaman los reinos de la naturaleza, nos encontramos con que aquí, en las cosas que son para, está el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y aquí está el reino del pensamiento, del nous, o la noosfera, que diría Teilhard de Chardin, el pensamiento, que es el hombre. Fijémonos, decía que existencialmente, es decir, constatativamente, constatándolo, podríamos ver que hay una línea invisible que nos conduce de peldaño en peldaño. Aquí, en la materia, en el mineral, la materia es todo y no hay vida. Mucha materia y cero vida. El vegetal empieza a tener vida, ya vive el vegetal. Y es menos material que la piedra. Hay menos materia y más vida. El animal es más vida que el vegetal, es decir, y es menos mineral. Es decir, que el animal tiene más vida y menos materia. Y en el hombre hay menos vida que en el animal, es menos fuerte que el animal, etcétera, etcétera, menos materia que en el animal. Es decir, que hay una progresión en la relación materia y vida, y digamos que cuando la materia es total, la vida es igual a cero, por ejemplo, aquí. Cuando la materia es mitad, la vida es igual a mitad. Entonces, por ejemplo, por aquí o en el hombre. Cuando, entonces, esta línea nos conduce que si cuando la materia es total,
la vida, la materia es total, la vida es igual a cero. Cuando la materia es mitad, la vida es mitad. Pongamos ahora, cuando la vida es igual a total, la materia es igual a cero, evidentemente. Entonces, podríamos poner aquí un peldaño diciendo que si aquí la materia es total y va decreciendo en honor de la vida, y aquí ya la vida es una construcción, se puede intuir, como dicen los teólogos que no saben de lo que hablan, que por encima del existir hay otro punto, que sería el grado del ser, donde la vida es total y la materia es cero. Claro, claro. Lo que pasa es que los filósofos somos humildes y nos quedamos en nuestro territorio. De esto podemos hablar, porque tenemos constancia, experiencia, es un fenómeno. De esto no podemos hablar, porque nos supera. Ahora, se puede intuir, no pertenece a la filosofía, se puede intuir que existe, porque por lo que constatamos en nuestro mundo, la materia disminuye en pro de la vida, o la vida crece a expensas de la materia. He aquí la fórmula. Por tanto, cuando la materia es cero, la vida es total, o al revés, cuando la vida es total, es cero. Y existencial significa estar en el tiempo para llegar a ser, ¿verdad? ¿Cómo puedo hablar yo de esto? El ser puro, ven aquí, es el ser impuro, que es el nuestro. El ser puro está fuera de tiempo y espacio. Es decir, yo no sé nada del ser, pero sé una cosa, y es que no existe. Profesor, ¿habla usted de Dios? Él no hablaba de Dios, pero esta expresión sí la decía. Yo no sé si Dios está o no está. Una cosa sé de Dios, y es que no existe. Qué horrible, ¿verdad? ¡Qué horrible! No, no, esta es la definición. Toda la teología es de la sed. Dios no existe, evidentemente. Si yo digo que Dios existe, coloco a Dios aquí. Existir es estar en el tiempo para llegar a ser. Dios existe, luego Dios está en el tiempo para llegar a ser, lo cual significa que Dios no es. Yo no soy yo, Dios no es. El que dice que Dios existe, niega a Dios. Fíjate. Dios no existe, Dios está, si es algo Dios, está por encima del existir. Es un sai, no da, sin da, este es Dios. Luego, yo no sé nada de Dios, una cosa sí sé, y es que no existe. Porque si existiera, sería un hombre. Existir, cojan las definiciones, fácil de recordar. Existir es estar en el tiempo con la tarea de llegar a ser. ¿Dios existe? Sí. Pues estás diciendo que Dios está en el tiempo con la tarea de llegar a ser. Es decir, que Dios todavía no es y se está haciendo. ¿Te lo crees? No. Ah, entonces, si Dios no está en el tiempo con la tarea de llegar a ser, y esto se llama existir, Dios no existe. Y entonces, ¿qué pasa con Dios? Que Dios es. Dios es. Ya lo dijo él a Moisés, y Moisés no había ido a Friburgo a estudiar. ¿Qué le diré al faraón? ¿Quién me manda? Y Dios le contesta, dile al faraón, el que es, me manda. ¡Hala! Y Moisés es del 14 antes de Cristo, ¿eh? El que es, me manda. Dios es. Bueno, que todo lo que hemos dicho, por aquí dice que lección más larga, más pesada hemos soltado hoy, se vuelve aquí dentro. Aquí no hemos tocado nada, aquí se meten los teólogos que no saben de lo que hablan. Y él enseñaba al lado de clases de teología, y encima les quiero decir que tres de sus discípulos, Ranner, uno de ellos, Lotz, el jesuita, y un otro que vive todavía, que es Bernard Belte, se convirtió al catolicismo y se hizo sacerdote, ya está jubilado, pero vive en Friburgo, y es cura. O sea, de sus alumnos, los tres conspicuos son dos jesuitas y un sacerdote. Es decir, que la teología, la filosofía existencial ha invadido definitivamente la teología gracias a estos hombres. Es que está diciendo cosas desde el existir que son fenomenales, y desde luego esto purifica mucho incluso la idea de Dios. Cuando uno dice Dios no existe, esto obliga a pensar inmediatamente. Claro, si ustedes empiezan un sermón diciendo Dios no existe, ya no predican más. Ya no. Ya. Es lo curioso, en el caso de una ignorancia. Y es lo menos que se puede decir, es que yo no sé nada de Dios, una cosa sí sé, y es que si anda por ahí, no existe. Pero supremo respeto, Dios es lo contrario, y está metiendo a Dios en nuestro mundo. Dios existe, es decir, Dios se está haciendo. No, hombre, no, Dios no existe. Y ahora, como la muerte la llevamos puesta, ahora viene el tema, bueno, cada vez que tú logras cumplir con tu tarea de hacerte, cada vez que
Este yo, hemos borrado la fórmula, pero la volvemos a poner. Yo soy yo y mi circunstancia. Este yo que soy yo ahora, cada vez se acerca más, pero vamos a ver. ¿En qué progresión este yo que soy ahora se acerca al yo que estoy destinado a ser? En la medida en que ingresa C, ¿verdad? Cuanto más C se meta en este yo, más este yo se acerca a este. Está claro. La circunstancia que hemos dicho. Pero, curiosamente, existir es estar en el tiempo para ser. Es decir, existir es comer C para llegar a yo. ¿No es esto? Cuanto más C comes, más te acercas a este yo. Este yo es el yo total, logrado. Es decir, el yo que... ya, bueno, lo digo en un ejemplo más fácil de determinar. Si mi yo es este, lo pongo aquí grande. Si mi yo es este, esta altura, pongamos 2 metros de hombre, y ahora estoy aquí, está claro que esta es mi dimensión y en este momento estoy dando esto. Por tanto, todo esto, lo que me falta es, yo doy esta altura y la mía es esta. Bueno, esto es todo lo que me falta. La circunstancia que vaya comiendo es la que va reduciendo este triángulo, cada vez me lo como un poco más y yo crezco cada vez más. Muy bien, supongamos que voy por la vida pues asimilándose, o sea, respondiendo a cada circunstancia, a cada desafío, y voy creciendo. Mañana, en vez de en esta altura, tendré esta, pasado tendré esta, el triángulo se empequeñece cada vez, a los 60 años tendré esta, a los 70 es, y a los 80, si es mi final, tendré esta. Es decir, que el ideal, lo que la naturaleza o Dios, aquí da igual ahora, ha planeado de mí, ha planificado sobre mí, es este yo de 2 metros. Esto tiene 2 metros de altura humana. Muy bien. Y yo voy caminando poco a poco hacia estos 2 metros. Existir es, justamente esto, caminar, llegar a ser yo. Voy siendo yo cada vez que la fe ingresa en mi yo pequeño para llegar a mi yo grande. Y la pregunta, existir es estar en el tiempo para lograr hacer. Si yo lo hago bien y estoy en el tiempo y voy logrando ser, ¿qué sucederá cuando un día sea de verdad? Bueno, pues seré el ser puro sin da, es decir, sin tiempo. Y cuando uno es ser sin tiempo, ¿qué pasa? Que se muere. Porque vivir es estar en el tiempo. Luego morirse no es nada más que pasar de existir a ser, pasar de aquí a aquí. Y eso es Dios, posiblemente. Morir es pasar de existir a ser. O sea, morir es dejar de existir. Pero es que lo mejor que le puede pasar a un hombre es dejar de existir. Lo triste sería existir siempre, o sea, no acabar nunca la tarea. El tormento de Sísifo, Camus escribió una novela sobre el tema, Le Mythe de Sísifo. El tormento de Sísifo es aquel que está condenado a llevar una roca inmensa sobre la espalda, subirla a la montaña, y cuando sudoroso después de días con la carga a cuestas llega a la última de la montaña, la pone y otra vez la roca para abajo. Y así toda la vida, toda la vida. Trabajo inútil, Sísifo. Así vieron los paganos griegos la vida del hombre, un esfuerzo inútil. Nuestro amigo Sartre, será amigo pronto, nuestro amigo Sartre lo dijo justamente, el hombre es una pasión inútil, el hombre es una pasión inútil, es un sufrimiento estéril, el hombre no sirve para nada, para nada. Se empeña en subir la roca y el animal de él sabe que se le volverá a caer, pero otra vez se empeña, baja, otra vez se carga y venga a sudar, y venga a sudar, y venga a sudar, no conduce a nada. Heidegger no lo dice así. Lo horrible sería estar condenados a existir, porque significaría que nunca colmamos nuestra tarea, como piensa Sartre. La colmamos, y llega un día en que a fuerza de existir y asimilar el tiempo como toca, damos de nosotros la dimensión que toca. Y cuando uno ya deja de existir porque da su dimensión, ¿qué pasa? Que deja de existir, es decir, que sale del tiempo, es decir, que se muere, es decir, que morirse es lo mejor que puede pasar, porque es haber logrado la dimensión. Hay una pregunta que no responderé ahora. ¿Y qué pasa si uno se muere sin haberse logrado? Hay que preguntárselo a los que tienen la tragedia en su interior. Los cristianos dicen, esto se llama condenarse, perderse, no llegar a ser, o llegar a ser, pero sin la dimensión también se puede ver. Digo que no respondo porque no tenemos tiempo. Pero está claro que si yo estoy programado para dar estos 2 metros, y por hacerme el tonto a sabiendas, si no lo sé no vale, resulta que vivo los 80 años, pero como he perdido mucho tiempo, al final me muero y doy de mí un 80. ¡Hala! Un 80. O sea que doy... Bueno, pues todo esto que me falta, todo esto que me falta, esto es mío, este soy yo.
he logrado, pues, más de la mitad, un 80, de lo que tenía que lograr. Sobre lo que yo soy, me dolerá irremediablemente lo que no soy, pudiéndolo haber sido. Esto es la perdición de uno. Uno no se pierde nunca todo, pero sí pierde parte de su ser. Bueno, yo espero que me perdonen esta latosa clase, que ya sé que son difíciles estas cosas, pero que estas herramientas que hemos logrado reunir en el día de hoy nos sirvan para pensar sobre el hombre, para pensar nuestra responsabilidad que nos suele saberse, y para saber que el mundo que nos duele, la circunstancia que nos desafía, en realidad está pidiendo a cada uno que crezcamos en nuestra dimensión. Sartre, desde un lado negro, desde la contraluz, nos enseñará más todavía cuál es el relieve de esta antropología.